En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El grito alegre que la Iglesia profiere este día, especialmente esta mañana de resurrecciones, el Señor ha resucitado. El Señor ha triunfado sobre la muerte, y junto con Él, nosotros podemos triunfar también. Este día es el más importante, el más solemne de todo el año litúrgico, la fiesta de la resurrección. Felices Pascuas de Resurrección a todos y cada uno de ustedes, y que esta felicidad se refleje en los hogares especialmente. Los saludo a todos y les transmito la felicitación del Venerable Cabildo de Guadalupe y de todos los sacerdotes que estamos aquí al servicio de ustedes en este santuario de Santa María de Guadalupe. Vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía, recordando el bautismo que hemos recibido, por el cual recibimos la vida de Dios. Con la aspersión del agua se reavivará en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a una nueva vida. Thank you.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida
está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy cantamos con el salmista: este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Por eso, las lecturas de hoy se hacen eco de la buena noticia de la Pascua. El libro de los Hechos nos muestra cómo los apóstoles, con Pedro a la cabeza, se tomaron muy en serio la misión de ser testigos del resucitado. La carta de Pablo a los Colosenses saca las consecuencias que ese testimonio ha de tener para quienes lo proclamamos. El Evangelio de Juan nos sitúa en el escenario del sepulcro vacío, para que con el discípulo amado veamos y creamos. Proclamemos y celebremos también nosotros que hoy es un día de alegría y de gozo, porque Jesucristo el Señor ha resucitado, y gracias a Él podemos ser, somos de hecho, personas nuevas. Los primeros cristianos expresaron la certeza de la resurrección de Jesús mediante dos tipos de relatos: las tradiciones del sepulcro vacío y las de las apariciones. Ambas constituyen la confesión y la celebración de una fe sólida en la resurrección. El relato que hoy nos ofrece el evangelista San Juan, en él encontramos
a tres primeros testigos de la tumba vacía. Los tres miraron los signos de la resurrección, pero no todos vieron lo que significaba, o por lo menos no lo vieron de la misma manera, lo que significaban estos signos. Cada uno percibió según su propia capacidad. Es interesante, hermanos, darnos cuenta que si bien es cierto que las apariciones de Jesús eran y fueron importantísimas para la fe en la misma resurrección, precisamente porque Jesús se aparece a sus discípulos que habrían de dar testimonio de ello, sin embargo, lo ordinario, lo común en la vida de la Iglesia es ver solo los signos. Los signos, como en este caso la tumba vacía, de que el Señor ha resucitado. Cada uno de los personajes tiene una característica especial. María Magdalena se presenta muy temprano y en ella se manifiesta su afecto profundo por Jesús. La intuición de Juan es muy importante también. Llega y dice, vio los signos, pero deja que Pedro, que es la cabeza, con esa lentitud sólida del que es el principal, del que es la cabeza, se acerque primero y constate los signos de la resurrección, para después el mismo, el testigo Juan el evangelista, pueda decirnos que se acordó de la Escritura, importancia de la palabra de Dios en nuestra vida para entender que Jesús había resucitado. Son diferentes dones, son diferentes signos, diferentes reacciones ante un mismo misterio. Y esto es lo que constituye la Iglesia. Una colaboración de una comunidad en la diversidad para la construcción de la existencia cristiana. Cada uno tenemos nuestra manera de acercarnos al Señor, pero todos tenemos que estar iluminados por la misma palabra de Dios. Es importante señalar que la fe en la resurrección no depende de la tumba vacía, sino del hecho del encuentro personal de los discípulos con Jesucristo resucitado. Por eso San Pablo nos dice en forma muy categórica, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nosotros estaríamos creyendo en una idea, no o en un personaje del pasado, pero un personaje que ya no existe. Estamos, por el contrario, creyendo que de veras resucitó y vive en medio de nosotros. Entonces nuestra fe no consiste solamente en un asentimiento intelectual, sino en un encuentro real, vivo, personal con Jesús, del cual tenemos que dar testimonio a través de nuestra propia vida. Que no vivamos como si Jesucristo nos hubiera defraudado, que no vivamos como si Él no hubiera triunfado y resucitado sobre la muerte, sino que vivamos como hombres y mujeres nuevos, dando testimonio de esta resurrección. Jesucristo no ha vuelto simplemente a la vida, sino que ha entrado en un estado de gloria. El lugar de Cristo no está entre los muertos, ha resucitado. Por eso el sepulcro está vacío. Este estado de glorificación es anticipo y primicia para nosotros que un día resucitaremos con Cristo. María de Guadalupe se hace hoy para nosotros portavoz del gozoso anuncio de la resurrección, que ella, al darnos nuevamente a su Hijo Jesucristo, como lo hizo en 1531,
nos haga renacer y ser un pueblo nuevo que sepa vivir en paz y en un verdadero respeto de unos para con otros, en tal forma que todos seamos con nuestra vida testigos de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, felices Pascuas para todos ustedes. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Decimos todos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta santa noche. Oremos. Escuchamos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. Escuchamos, Padre. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Oremos. Escuchamos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Escuchamos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de la resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre tu pueblo, que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas Mariana Leslie y Andrea, que el día de ayer, por medio del bautismo y de la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La resurrección del Señor fundamenta nuestra fe. Por eso, con esta fe que nos une como iglesia, como comunidad cristiana, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. Pueden darse un saludo de paz. Gracias.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La muerte.
del Hijo de Dios. De pie. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz, aleluya. Aleluya. Venid a Dios. Aleluya. Aleluya. Felicidades de Pascua a todos ustedes. Que vivan este domingo con mucho espíritu cristiano. El Señor los bendiga a todos.